Muy buenas noches, bienvenidos a la más completa información de CNC Noticias. Preocupante es la situación que denunció la comunidad indígena de Cachido en Pueblo Rico, quienes manifestaron que fueron desplazados al Chocó presuntamente por el subversivo del ELN. Las autoridades ya se encuentran al tanto de esta situación y esperan en las últimas horas solucionar el problema para que estos puedan regresar al departamento. Una grave situación social se viene presentando en el municipio de Pueblo Rico Risaralda en las últimas horas, debido a que se han desplazado desde la comunidad Canchido, ubicada en límites entre Risaralda y Chocó, más de 200 indígenas de las comunidades Emberachamí y Catío, según ellos denuncian, por la presencia de un grupo de hombres armados, al parecer subversivos del ELN. Entre ellos hay 80 niños. El motivo del desplazamiento, según ellos, fue por presencia de personas extrañas y uniformadas, las cuales portaban armas de largo alcance. Se prevé el desplazamiento de más personas, donde la comunidad pide ayuda del Estado. Estas son las palabras de Uriel Bateza Nequita, gobernador de la comunidad de Canchido. Muy buenas tardes, pues hasta el momento tenemos alrededor de 239 desplazados de comunidad Canchido, de resguardos y todo. Necesitamos que la alcaldía municipal que colabore en eso para el apoyo que estamos haciendo, y necesitamos que lo solucionen inmediatamente la situación que estamos hasta el momento. Con una marcha pacífica que alcanzaba varias cuadras en el centro de la ciudad de Pereira, más de 500 profesores se manifestaron en contra de COSMITED, entidad que ofrece el servicio de salud al gremio de educadores. Más de 1.500 docentes de Risaralda marcharon por las calles de la ciudad de Pereira para exigir del gobierno nacional que suspende, que cambie la EPS COSMITED ante los constantes inconvenientes que han tenido los maestros en la atención y la salud, así como los problemas en atención y suministro de medicamentos. La movilización el día de hoy se está llevando a cabo en el eje cafetero, en las tres capitales, Manizales, Armenia y Pereira, y los maestros y sus familias estamos reclamando mejor atención en salud a la videoprevisora y a la firma COSMITE, que es la responsable de la prestación de este servicio, que está en franco deterioro en lo que tiene que ver en medicamentos, en consulta especializada, en el paseo de la muerte que nos están llevando a la ciudad de Cali, sabiendo que muchos de los servicios que se llevan a Cali se atienden aquí en Pereira, de tal manera pues de que estamos denunciando esta situación crítica en esta jornada, y estamos llamando al magisterio y a las entidades territoriales de que si no hay una solución pronta, un plan de contingencias, un plan de mejoramiento a estos problemas, nosotros iríamos a un paro indefinido por esta situación. Los maestros que se concentraron al final de la marcha al frente de las instalaciones de COSMITED anunciaron un paro indefinido si el gobierno no les da una solución pronta. Pues posiblemente en el mes de noviembre, pero de todas maneras todo depende de la respuesta que dé la videoprovisora y que dé COSMITE a los problemas que tenemos en salud en este momento, el magisterio activo, pensionado y sus familias. Pues bien, la marcha de los profesores no fue la única que se presentó en la ciudad. Los trabajadores del sector de la salud también decidieron movilizarse, cansados, según ellos, de las deudas con los hospitales y los problemas que los aquejan en temas de salud. Adjuntaron también que es crítica la situación que se vive cada día en las EPS e IPS. Diferentes marchas se presentaron el día de hoy. En esta ocasión eran los trabajadores del sector de la salud de la ciudad quienes estuvieron exigiendo de las EPS los pagos oportunos a las deudas que tienen con las IPS de Pereira y todo el departamento, deuda que se ve reflejada en la atención a los usuarios y la contratación de empleados. Estamos haciendo una jornada de reflexión y protesta a nivel nacional con el propósito de que el gobierno nacional tome soluciones urgentes para evitar el cierre de los hospitales. En este momento son varias de nuestras instituciones que no tienen cómo laborar por falta de presupuesto, están despidiendo funcionarios, y lo que necesitamos de manera urgente es precisamente recursos para terminar. Recientemente, en el día de ayer, salió una circular por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud en donde permite que se le ingresen a los presupuestos con el reconocimiento de deuda de las EPS. Por lo tanto, el llamado de hoy es que la superintendencia conmine a las EPS a realizar conciliaciones y obviamente reconocimiento de esas deudas para poder terminar el año.
No más de 200 personas marcharon a la espera de una pronta solución a una crisis en la salud que al parecer cada vez toca más fondo. En este momento en el departamento de Risaralda la deuda de las EPS es de 100 mil millones de pesos, donde 93 mil millones está representado en las EPS del régimen subsidiado y la restante en el régimen contributivo. Las principales deudoras, el caso de Asmed Salud y Café Salud por obvias razones, y en el que régimen contributivo está la nueva EPS, SOS y Comeo. Lo preocupante de la situación es que comiencen a cerrar más hospitales, como ha ocurrido en otros lugares. La verdad es que esperamos que no nos toque cerrar como ha ocurrido en otras partes del país, en donde solo están funcionando el servicio de urgencias. En este momento el Hospital San Pedro y San Pablo de la Virginia está viviendo una situación crítica, ya le adeuda recursos a sus funcionarios, ya los proveedores que incluso nos están acompañando en la marcha no dan más porque ya los bancos no les están prestando, ya están en el máximo de su endeudamiento, por eso necesitamos de manera urgente recursos, porque los usuarios son los que se están afectando. Más de 200 afectados ha dejado las lluvias de los últimos días en Pereira, resultando más afectada la zona rural y corregimientos de la ciudad. Se espera terminar el censo correspondiente a las familias vulneradas por esta situación para con esto entregar las correspondientes ayudas. Tres riesgos específicos o tres escenarios de riesgo por temporada de lluvias, escenarios meteorológicos, que son todos los que tengan que ver con factores climáticos o de vendavales, escenarios de inundación y escenarios de deslizamiento, ¿sí? La ciudad Pereira está constituida en los tres tipos de escenarios, la gran mayoría de la ciudad está impactada. Para hablar de eventos específicos, simplemente hablamos de que la comunidad se ubique en un escenario específico, es decir, cuando soy propenso a vendaval, cuando estoy sobre una ladera y que veo que no tengo nada que me proteja de hecho. ¿Sí? Entonces, ejemplo, Altagracia, Arabia, ¿sí? Son sectores que están sobre la montaña y sobre la ladera, entonces no hay sitios que lo protejan. Puerto Caldas, Caimalito, o sea, están sobre la piedemonte de la montaña, al borde del río, entonces el viento impacta directamente. Señor conductor, tenga presente para mañana el pico y placa del 21 de octubre. Vamos a una pausa para comerciales y ya regresamos con más información en CNC Noticias. Cerca de 89 mil risaraldenses le cumplieron la Risaralda, pagando el impuesto vehicular en el primer semestre. Gracias a su contribución, logramos un recaudo histórico de 16.648 millones de pesos. Esos recursos los invertiremos en plan de alimentación escolar, en infraestructura escolar, en vías y en proyectos sociales. Gracias por su aporte a una Risaralda que es verde y emprendedora. Si no pagó su impuesto vehicular antes del 30 de junio, acérquese a la Gobernación de Risaralda y conozca sus posibilidades de pago. Si tiene más de una vigencia, haga un acuerdo para ponerse al día. ¿Quiere comprar televisor inteligente TDT y tiene poco dinero? ¿Los televisores inteligentes son muy costosos? No se preocupe. Con el nuevo Android TDT, usted podrá convertir su televisor convencional en un televisor inteligente con la TDT gratis. Es muy fácil y económico. Llame a los números que aparecen en pantalla. 320-689-2832. 316-747-7280. Asesoría gratuita. En la Santa Misa alabamos, bendecimos, adoramos, glorificamos y le damos gracias a Dios. También le pedimos perdón por nuestros pecados. Es una fiesta con el Señor.
Los esperamos todos los domingos a las 7 de la mañana y 7 de la noche. Otto Ropa Deportiva está presente en los grandes eventos. Por eso vive la emoción de las mejores competencias. Le da impulso al deporte y le marca su estilo único con cada prenda. El esfuerzo por ganar se vive bien vestido. Otto Ropa Deportiva. Visita en internet nuestra vitrina virtual www.otto.com.co y en Pereira, en la Gran Esquina, Centro Comercial, Local F. Otto, la marca de los grandes deportistas. Llega a este canal el gran maestro mayor Daber Urbay, doctor honoris causa en parapsicología y ciencias afines, con su curso Los Astros, su destino y los sueños. Daber Urbay, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana. Solución a todos sus problemas. Prepare su corazón y su mente. Integral Training. Somos una propuesta de actividad física integral. Individualizamos programas de ejercicio de acuerdo a tu necesidad y objetivo. Control de peso, rehabilitación de espalda y rodilla, fitness funcional y saludable. Estamos ubicados en la carrera cuarta número 2216, teléfonos 310-426-9305, 312-242-6565. Integral Training. Evoluciona y entrena diferente. Con la reforma tributaria, la cual fue presentada por el Gobierno Nacional, se verán algunos sectores afectados. Así lo manifestó vocero de la entidad de Fenalco, quienes explican que uno de los más afectados serían los tenderos, quienes perderán más de 300 mil pesos mensuales. En una visita de Juan Sebastián Arango, director de Asuntos Corporativos de Fenalco Nacional, fueron analizados con tenderos de la ciudad las consecuencias de la reforma tributaria presentada anoche por el ministro de Hacienda y las consecuencias que van a tener con el gravamen que tendrían algunos productos. Las cifras indican que los tenderos promedio del país perderán más de 300 mil pesos mensuales. Esto dijo el funcionario de Fenalco en la visita a Pereira. Dos preocupaciones latentes alrededor de los tenderos. El primero es el impuesto a las bebidas azucaradas. Este es un impuesto eminentemente regresivo que golpea sobre todo a las clases menos favorecidas. En México esto ya se intentó y fue un total fracaso. Se quebraron 33 mil tenderos. Adicionalmente, hoy en día nosotros tenemos cálculos de que el 20% de las ventas y el 30% del ingreso de los tenderos proviene de las bebidas azucaradas. Por lo tanto, un impuesto al 20% a este tipo de productos, pues obviamente los golpearía fuertemente en su ingreso. Y el segundo es el tema del monotributo. Nosotros hemos venido pensando que el monotributo puede ser una buena manera de formalizarlos, pero hay que hacer ajustes sobre la tarifa y sobre que no sea un cóctel de muchos impuestos que obviamente podría llevar a los tenderos a la quiebra. El aumento del IVA, que pasará a un 19%, será un golpe a los comerciantes. Entender que el IVA es un impuesto que compite fuertemente con los comerciantes formales y los informales. En la medida que usted suba el IVA, la informalidad se puede generar. Estamos esperando que obviamente haya una conciencia alrededor de la tarifa de IVA. Y en segundo lugar, es que algunos bienes de la canasta básica familiar hoy en día ya tienen IVA. Entonces hay muchas dudas sobre el trino que envió el ministro ayer, sobre si se refería a que los que hoy en día tienen IVA ya no lo van a tener. Digamos que ahí hay dudas alrededor de eso. En cifras, los afectados serán todos los tenderos del país, que se irán, según ellos, a la quiebra con esta reforma. Es un impuesto que únicamente el comercio recauda, pero al final lo terminan pagando los consumidores. Y lo pagan los consumidores en igual de proporción, así tengan muchos o pocos ingresos. Por eso es un impuesto eminentemente regresivo. En la medida en la que haya un aumento de IVA muy amplio, pues obviamente los más afectados van a ser los consumidores.
Así reaccionaron los tenderos de la ciudad. Las ventas, porque pues ya bajarían las ventas, ya la gente no consumiría pues lo mismo. Demasiado, diría yo, porque es que estamos hablando que si ya en un 16% era difícil, ahora con un 19% ya es mucho más difícil. Que a uno como pobre, todas esas reformas, lo que son impuestos lo van a perjudicar, porque es que mire que, por ejemplo, nosotros en un negocio que se venden 10, 15 mil pesos a veces en el día, ¿qué productividad le va a dejar a uno? Y más ahora como hay impuestos. Una de las propuestas más polémicas de la reforma tributaria estructural será la posibilidad de que las iglesias y otras entidades designadas como sin ánimo de lucro deban pagar impuestos por sus bienes y emprendimientos productivos. Así reaccionó Monseñor Rigoberto Corredor, obispo de la diócesis de Pereira, a esta afirmación. Para Monseñor Rigoberto Corredor, el IVA para las iglesias era algo que se veía venir, pero destacó que lo que recolecta la Iglesia Católica, en el caso de Risaralda, ha sido fundamental para realizar un sinnúmero de acciones sociales e inversiones en la comunidad más necesitada. Esto fue lo que dijo Monseñor Rigoberto Corredor. Eso se veía venir, que estaba el Estado mirando a las iglesias y mirando a instituciones sin ánimo de lucro. Nosotros tenemos en la iglesia una labor social muy grande y que la pueden comprobar las autoridades de la nación. Cuántos hogares tenemos, cuántos refugios para los de la calle, cuántas actividades para los niños tenemos. Le vamos a demostrar que tenemos muchas cosas. Nosotros estamos ayudando directamente a la casa de la Madre Teresa, allá a las hermanas Teresa de Calcuta, porque estamos dándole cada mes una ayuda grande. Estamos ayudando a los indígenas de una parte de Santa Cecilia, a muchos niños. Entonces tenemos muchas obras sociales que el Estado no lo está haciendo y ni está atendiendo, de tal manera que vengan y que comprueben y que miren la acción que tenemos con tantas personas pobres de la ciudad, del departamento y de toda la diócesis. Agregó que la Iglesia Católica lo que hace lo hace gratis, sin pedir un peso al gobierno, y le recordó al Estado que antes que lo fuera, la Iglesia Católica ya estaba haciendo un trabajo social. De tal manera que la Iglesia no nació ayer, nació primero que Colombia, nació hace 20 siglos y sabe trabajar con los pobres. Y es lo que tenemos que comprobar, porque nosotros tenemos una antigüedad muy grande de obras sociales, de orfanatos, de sitios de educación en la Universidad Católica, que vayan a revisar, que comprueben cuántos alumnos reciben becas. Nosotros tenemos un 45% de los alumnos que reciben una ayuda de la universidad. Y esa parte quedó impresionado el grupo de pares que vinieron desde Bogotá y miraron cómo la Universidad Católica está ayudando a mucha gente pobre. Cambiando de tema, son 6 nuevas estaciones de bomberos que se realizarán en los municipios de Risaralda. La gobernación espera lograr con esto mejorar las unidades de rescate. 6 nuevas estaciones de bomberos estarán listas en el departamento de Risaralda en 6 municipios antes de finalizar la actual administración. Así lo confirmó la directora de gestión del riesgo de desastres del departamento, Diana Carolina Ramírez, quien dijo que se van a realizar los estudios de las estaciones que necesitan unas nuevas instalaciones. Bueno, pues es lo que estamos presupuestando. En este momento nosotros estamos desarrollando, fue una decisión que tomó el señor gobernador primero de hacer estudios y diseños. Se están haciendo 4 diseños de 4 estaciones de bomberos. Eso lo habíamos dicho ya con anterioridad, que son los municipios de Mistrató, de Guática, de Santuario y Apía. La idea es el año entrante hacer otros 2 diseños de otras 2 estaciones de bomberos de acuerdo a todos los soportes técnicos de cuáles son las que tienen mayor vulnerabilidad en caso de que se presente un sismo. Sabemos que son estaciones muy viejas y tenemos planteado hacer un proyecto por regalías precisamente que ha sido todo gestionado y ha sido todo autorizado por el señor gobernador, hacer un proyecto de regalías a ver si se alcanzan a construir 6 estaciones de bomberos. Esto depende ya de los presupuestos que nos entreguen para tener ya claro cuánto pudiera costar una sola estación y revisar por cuánto se puede hacer el proyecto, pero la idea es que si Dios quiere, de acuerdo a los diseños, de acuerdo a los presupuestos, se puedan gestionar por regalías siquiera la construcción de 6 estaciones de bomberos.
Dijo además que es necesario pensar en equipar más las estaciones de bomberos del departamento, pero en esta ocasión estas estaciones serán dotadas con los equipos básicos. Realmente estamos hablando solo de la construcción con una dotación mínima. Ellos ya tienen vehículos, obviamente faltan muchos equipos, pero solo la construcción tiene un costo alto, entonces nosotros no queremos sacrificar número de estaciones pues por dotación. La idea es poder reducir la vulnerabilidad física que tienen estas estaciones de bomberos. No cumplen normas sísmicas, son estaciones que son vulnerables a que puedan colapsar o que se puedan afectar en caso de un sismo. Entonces la idea y la prioridad ahora es poder reducir el riesgo de los cuerpos de bomberos del departamento y específicamente de estos municipios donde se haría el proyecto. Otra de las situaciones que siguen preocupando a la Dirección de Gestión de Riesgo y Desastres es la alta cantidad de personas que residen en zonas de alto riesgo y que son invasores. El tema de las invasiones es un tema muy delicado en todo el departamento. Desafortunadamente, nosotros no nos ganamos nada con hacer reubicación de vivienda, liberamos unos lotes que se vuelven a reinvadir. Esto lo único que hace es que crezca el número de familias localizadas en zonas de riesgo y en zonas de invasiones. Esto lo que hace es que de pronto estos procesos de reubicación, si bien es cierto, son benéficos para algunas familias, pues de todas maneras dejan al Estado las mismas, digámoslo así, porque deben iniciar nuevamente estos procesos. Aquí hay una tarea que deben hacer los municipios, porque después de liberar un lote, este lote se le entrega a la CARDER para que se haga todo el proceso de reforestación, pero la CARDER nuevamente lo devuelve al municipio como el propietario del predio, pero si no se hace un buen control de estas áreas, los vuelven a reinvadir. Entonces la tarea es de los municipios a tener muy presente cuáles son las zonas que no se pueden reinvadir, hacer control, monitoreo y seguimiento de estas zonas. Miren, además, dijo Diana Carolina, que todos los municipios presentan este tipo de problemas. Todos los municipios tienen unos inventarios de viviendas en zona de riesgo, pero hay que aclarar, una cosa es que yo esté en riesgo y otra cosa que adicional a estar en riesgo, estoy en una zona de invasión. Todos los municipios en mayor o menor proporción presentan viviendas sobre zonas de invasión, pero es muy común que estas viviendas que están en zona de invasión estén en alto riesgo, porque desafortunadamente se hacen al margen de los ríos, donde es zona protectora, se hacen en zonas de alta pendiente, donde hay cortes de vía, por ejemplo, que genera taludes muy pendientes, pero todos los municipios presentan algunas viviendas que no tienen la documentación correcta y que adicional a eso estén en zona de riesgo. Hemos terminado nuestra emisión de jueves 20 de octubre en Noticias CNC. Recuerden, este es el noticiero de nuestra gente. Nos vemos mañana a la misma hora con lo último en información. Buenas noches.